Bienvenidos. En este tutorial vamos a hacer unas flores de botón para después hacer un arreglo para este día de San Valentín, día de la amistad. Vamos a necesitar unas hojitas de rosa o de rosal, plumón, hilo, aguja, tijeras, una tela roja, silicón, unas tiritas de foamy y palitos de brocheta. Primero que nada, lo que vamos a hacer es planchar la tela. Voy a dibujar un círculo y lo que voy a hacer enseguida es recortar. Una vez que haya recortado los círculos con la plancha, los voy a volver a planchar. Los voy a doblar a la mitad y le voy a pasar la plancha otra vez para que se marque bien el doblez. La tira de foamy la voy a cortar por la mitad. Es aproximadamente medio centímetro de ancho. Lo que voy a hacer es envolverlo en el palito de brocheta. Esto es para que le dé volumen al botón de flor que vamos a hacer. Y aparte, que no se corra, que no se haga, vaya hacia abajo o hacia arriba, para que tenga un tope más bien en el palito. Voy a empezar dando pequeñas puntadas en lo que es la forma, la mitad circular de esta forma. En la parte de donde está el doblez vamos a dejar sin coser. Pongo silicón y pego. Lo que voy a hacer es dar como que quede abrazadita así, una parte abajo y la otra parte tiene que quedar arriba. La vamos a acomodar perfectamente de esta forma. Ahora, con el sobrante de hilo, no corté el hilo, ¿verdad? Entonces di vuelta, bastantes vueltas, y voy a rematar. Bueno, corté el hilo, ahora sí voy a poner silicón, y lo que voy a hacer ahora es poner la parte de abajo del botón. Aquí lo que podemos hacer es usar esta pieza para darle forma al botón, o lo que podemos hacer también es para cubrir el hilo y lo que son los nudos y la costura, podemos poner Floratep. Bueno, pues con Floratep voy a empezar a enrollar el palito de esta forma, y a una altura suficiente donde quiera poner la hoja, en esa parte la voy a acomodar y voy a seguir dando vueltas así hasta terminar de cubrir todo el palito. Al terminar voy a cortar, voy a acomodar las hojitas, y así de fácil. Aquí estamos reciclando tela. Como les muestro, hice todos estos botones, estas flores. Para este arreglo voy a necesitar una varita portaglobo, un vasito desechable, las flores que hicimos, unas hojitas de helecho y unas poquitas de nubes para decorar. Voy a usar yeso también. En un vasito voy a poner un poco de agua y unas cucharadas de yeso, y voy a dejar que el yeso se absorba. Una vez que se haya absorbido, voy a revolver, voy a mezclar. Y ya después de mezclar, lo que voy a hacer es poner en el vasito. Voy a agregar aquí al vasito y voy a dejar asentar un poco. Voy a dar pequeños golpecitos para que se asiente y se acomode. Enseguida, lo que voy a hacer con el foamy, le voy a dar forma en piquitos para hacer una especie de hojitas. Voy a ir cortando así, no tiene que ver la forma de cortar, nada más que nos queden piquitos.
voy a unir en una forma circular y la voy a hundir en lo que es el yeso fresco todavía. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es acomodar las florecitas también antes de que endurezca el yeso. Voy a empezar acomodando en la parte de atrás del centro y voy a acomodar algunas otras pocas a los lados. Y así voy a irle dando forma al arreglo, de manera de acomodarlas unas más altas y las de enfrente más cortitas. Por eso voy a cortar un poco los palitos de las otras flores. Voy a acomodarlas así y le voy a ir armando el arreglo. Aprovecho este momento para invitarlos a suscribirse a mi canal. Si este video te está gustando, te invito a darle like. Activar también la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo publique un video. Aquí en esta manualidad estamos haciendo detallitos y arreglos para el Día de la Amistad, este día de San Valentín. Un detalle, un arreglo hecho por nosotras mismas, que podemos utilizar también como centro de mesa. Por eso vamos a agregar a este arreglo una varita portaglobos con un mensaje y le vamos a poner también un globo. Aquí lo que estoy haciendo es rellenar con varitas de helecho, con hojitas. Aquí ustedes pueden usar su propia creatividad y agregarle algún otro detallito o algún otro tipo de hojas. Lo que voy a hacer es agregarle un poco de nube. Podemos también utilizar naturaleza muerta. De esta forma vamos a ir rellenando los espacios vacíos. Y como les digo, aquí pues ya pueden usar su propia creatividad. Quiero aprovechar para mandarles saludos a una de mis suscriptoras, que es Cristín Íñiguez, a María Obdulia Pacheco, a Belinda Arellano y su hija Lupita. Le mando saludos también a Jimena, que siempre ve mis videos. Bueno, pues ahora lo que hice es decorar esta parte de aquí. Le puse una tira bordada dorada para decorar el vasito. Aquí lo que podemos hacer es desmontar o dejar en el mismo vasito. Esto es para cubrir un poco lo que es el vasito desechable en el que estamos utilizando para hacer nuestro arreglo. Y de esta manera nos queda ya terminado. Pues les doy gracias, espero este video tutorial les haya gustado. Les doy gracias por su atención, hasta pronto. Oh,